¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una nueva serie más en el canal. Y en este caso, como estáis viendo por aquí, os traigo Dark Souls. En esta ocasión, Randomizer. Para el que no sepa lo que es, básicamente es todo random. Es decir, enemigos cambian sus posiciones. Donde antes nos encontrábamos un esqueleto, ahora nos podemos encontrar un golem, por ejemplo. Así con todos los enemigos del juego. Y los bosses. Donde antes estaba una gárgola, pues ahora puede estar, yo qué sé, puede estar un dragón o cualquier historia. Es un modo de juego, es como un mod, algo así, parecido, el cual llevaba mucho tiempo queriendo traer. La verdad que siempre me ha gustado mucho el tema de los randomizer, pero hasta ahora nunca había podido hacerlo y por fin se vino y la verdad que me gusta muchísimo. Así que os dejo por aquí el episodio 1. Recordad, gente, que estoy en directo en Twitch casi todas las tardes. Si no es Dark Souls, es otro jueguecillo, mil historias. Así que nada, os lo dejo por aquí. Espero que os guste y ya me diréis qué tal este primer episodio de Dark Souls Randomizer. Dark Souls Remastered y modo Randomizer. Randomizer, sí señor. Vamos a dar la nueva partida. Estoy con mando, estoy por aquí con el mando porque si no. Este juego flipas. A ver, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Es el Fari. El puto Fari. Vamos a ser hombres. Vamos a ser. No sé qué. ¿Qué elegirme? Guerrero, caballero. No, mira, ¿sabes lo que me va a pedir? De una. Y lo que voy a hacer es tirar el escudo, lo que llevo en la cabeza y demás. Regalo. Regalo. Vamos a coger. A ver. Anillo de diminuto, por ejemplo. Para tampoco cogerme ni llaves ni hostias. Para hacerlo un pelín más complicado. Aunque igual la llave maestra no estaría mal, ¿eh? ¿Cómo le hacemos? Grandote, pequeño, normal. Cabezón. Vamos a darle normal. Pelo. Con entradas. Pelo corto. Hacia atrás. No sé. Vamos a hacerle con entradicas. Ya ahí, mayorcico. Venga, venga. Pelo negro. Pelo no sé qué. Azul oscuro. Dorado. Plateado. Púrpura. Rojo. Pelo rojo, sí. ¿Por qué no? Personalizar. Tipo de cara. Aleatoria. Hay que darle aquí hasta que nos salga un careto lo más feo posible. Este que tiene cara de. Tiene cara de pobre chaval, la verdad. ¿Qué más? Yo creo que ya estaría, ¿no? Vamos a ir dándole. ¿Comenzar el juego con este personaje? Sí. Y esa cabeza, la espada y el escudo se van a ir a la verga. No me interesa lo que me tengas que contar, señora. Muchas gracias. ¿Qué cojones? Ya vale, por ahí empiezo a ver ya cosas raras. Vale, que sí, cállate. A ver, empezamos con la cara, no sé qué. No, aquí no me interesa. Un segundo. Esto, mira, esto lo voy a tirar. ¿Cómo se hace? Espérate. Desequipar. Y ahora tiene que haber un botón. Para poderlo tirar, ¿no? No lo puedo tirar. Pues mira, me lo dejo así. Ala, toma por culo, vámonos. Llave de celda de la mazmorra. Randomizer, ¿en qué consiste? Pues básicamente, todos los enemigos y jefes cambian. De hecho, aquí veis que hay una rata. No debería haber una rata aquí. Y hay alguien por ahí dando golpes. ¿Qué cojones? ¡Ah! Mira quién está ahí, el cabrón de Ostein. Vale, creo que me la he liado yo solo. Me voy, me voy, me voy. Adiós, ratita, perdón. Mira a ese señor ahí. En modo out, por así decirlo. Mira a este, macho. Mírale, qué majo. Hola, señor. Al adiós, señor. ¡Ay, la puta rata! No, no, no me jodas que voy a morir ya nada más empezar. No, 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 no. Aunque estoy envenenado. Sí, ya total. Ya estoy muerto, me va a dar igual. Vale.
Vamos a ver. Los objetos también son random, gente. No sé si lo he dicho. Vale. ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué tal estamos, señor? Oh, me acabo de morir por enveneno. Good. Acabo de empezar Dark Souls y ya me he muerto. Esto es la hostia. ¡Hala! Perdona por lo de antes, rata. No era mi intención, de verdad, he prometido. Randomizer, por fin. Randomizer, por fin. Sí, señor. ¿Qué coño es eso de ahí arriba? ¿Qué boss es? No lo veo. Oh, el demonio de Tauro, chaval. Creo que es. ¡Ay! Vale, 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 vale. Pues luego habrá que derrotarle, ¿no? Queda otra. ¡Hostia! Poca broma, chaval. ¡Quipas! ¿Cómo me mola el randomizer este, macho? ¿Lo hace el juego tan diferente? Mira, ese bicho no ha cambiado. Ese bicho es el mismo, tío. Respétame. Espera, espera, tranquilidad, tranquilidad. Pero que no ha cambiado, ¿no? Parece que no. A ver. Espérate, espérate, espérate. Pero vamos, qué duro es. No sé lo que he cogido ahí. La verdad que no me he fijado. Espera, espera, echa para atrás, echa para atrás. Dale un par de hostias, echa para atrás. Tenemos otro par, así. A ver, acércate para acá, ven. Majo. Ay, qué cabrón. Joder, macho, es que es duro hasta este bicho, no me jodas. Uf. No sé lo que he cogido ahí, macho. Es que no lo sé. No me he fijado, la verdad. No me he fijado. Venga, que ya le queda menos, va. ¡Ay! Tranquilidad. ¡No! A ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, le podía haber hecho un parry! ¡Se ve gilipollas! ¡Hala! Pues te mato así, ya está, toma por culo. Mira cómo me ha dejado. Trozo de titanita rojo. Pues total, nada. Espérate. ¿Qué me has dado? ¿Majo? ¿Me has dado algo interesante? Escudo con emblema del dragón. Bien, supongo que bien. Ahora me puedo cubritear. ¡Hala! Muy bien, muy bien. ¿Algo por aquí? No. Su puta madre, chaval. Allá voy, corriendo, va. Necesito los estus. Espada recortada fantasma. ¡Oh! Eso tiene buena pinta. Ya ves que sí tiene buena pinta. Tuyu, tu tuyu. Tuyu. Vale, vale. Esto va a hacer pupa, ¿eh? Esto sí. Esto sí va a rentar. Joder, macho. Y voy sin vida prácticamente. Hostia, qué fuerte. Si Dark Souls ya cojona, es decir, ya es difícil... El modo randomizer, no os imagináis lo que lo complica todo. No me acuerdo si había algo por aquí, la verdad. ¿Qué cojones? Tampoco quiero... Quiero ir muy rápido, quiero jugarlo tranquilo, despacio, con vosotros. ¿Qué os gusta? Traigo más. A ver. Ah, aquí se tiene que caer el pedrusco, que posiblemente me mate. Vale. No me ha matado, pero le ha faltado una. Hola, señor. ¿Cuál es tu decisión? No sé, ¿eh? Frasco de estus. Llave del refugio. Era tago. ¡Placa! ¿Me das algo? A ver. 100 almas. Bueno. Vaya mierda que me ha dado, macho. ¿Pero por qué? Pues porque me apetece, macho. Cállate ya. Que eres muy pesado, tío. Abre esto, por si acaso. Estoy escuchando al demonio de Tauro por ahí. Dar por culo. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Hijo puta! Pues toma. Por listo. ¡Hala! ¿Te ha gustado? ¡Cabronazo! ¿Quién hay por aquí? A ver quién sale. De momento nadie. ¡Hola! ¡Uy! ¡Otro señor! Bueno. ¡Toma! No, no sé si es que estoy teniendo mucha suerte. ¡Espera que no me he curado! ¡Ah! Por favor, respétame.
Mírale, mírale, el señor Zeta. Bebe. Dale ahí un par de puñaladas. Mete puñetazo y le hago... ¡Ay, bo! Espera, 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 que viene mucha gente. Bebe. No sé si a este le puedo hacer el ataque por detrás. Yo creo que sí, ¿verdad? Si le pillo así... Sí. Efectivamente. Tú muérete, cabrón. A ver la setica. ¡Hala! ¿Muerta? Muerta. Gitanita grande verde. Pues muy bien. Y ese está por ahí. ¡Mírale! ¡Mírale qué feliz que es! Anda que no. Vamos a ver. Uf, voy a llegar con una puta mierda para el bicho este, pero bueno, me ha hecho un traguito, anda. Vale. ¿Quién más hay por aquí? A ver. ¿Alguien que se una a la fiesta? Joder. ¿Y aquí quién hay? Bueno. Vaya por Dios, qué puntería, chaval. Dame esto, escama de dragón. No sé si estoy teniendo mucha suerte con los enemigos, pero estos no se están randomizando mucho, ¿eh? ¡Hala! ¡Vamos para adentro! ¿Por qué te vas para allá? ¿Por qué te vas para allá? ¡Si estoy aquí arriba! ¡Ey! No le puedo tirar nada. Si me muevo así un poquito no viene. Me voy a tener que tirar. No le puedo saltar en lo alto. ¡Eh! ¡Tú! ¡Señor! ¡Estoy aquí, eh! Me voy a caer y va a venir a por mí, verás. Efectivamente. Para aquí va a ser de menos. A ver, cuidado, ¿eh? Dale. Vale. Vale, vale. Dale. Vale. Uf, no me lo esperaba tan pronto ese ataque. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Ataca, ataca. Bebe un poquito. Bueno, ya me he quedado sin estus, así que... Cuidado, cuidado. Dos pinchazos, ahí estamos. Cuidado. Vale. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Uf, no sé cómo he girado ahí, lo prometo, ¿eh? ¡Muere! ¡Oh! ¿Un fenómeno o no? Un fenómeno, hombre. ¡Hombre! Un fenómeno total, chaval. No te digo nada, una humanidad. Bueno. ¿Y por dónde es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? Me está disparando el de abajo. El Ornstein. Mira cómo se aburre. Mira cómo se aburre el Ornstein. Bueno, pues no se ha dado mal. Oye, yo creo que la espada esa que me han dado está demasiado chetada, pero bueno. Modo randomizer. Es lo que tiene. Buen trabajo, sigue adelante. Gracias, gracias. No hace falta que me lo digas. ¿Por aquí habrá algo? ¿Algún objeto o algo? ¿Alguna historia? A ver. No, no parece. Es que los objetos son randomizados, macho, también. Ahí está la paranoia. La paranoia. ¡Eh! ¿Tú qué tienes? Alma de venerable caballero. Muy bien, ni tan mal, oye, ni tan mal. ¡Joder! Esa luego la usamos para subir unos nivelcicos. Que no viene mal. Por aquí, no, por aquí ya está. Vale. A ver, creo que cuando suba aquí sale el cuervo. O debería. Nada por aquí, no. Nada, nada, nada. Vale. Por aquí tampoco, ¿verdad? Pues nada, vámonos directamente. Joder, chaval. Un figura el señor Reclu. Se ha dado muy bien, se ha dado muy bien. Pero yo creo que esta espada... Esta espada está chetadilla, ¿eh? Esta espada he tenido mucha suerte en pillarla ahora. A ver, quiero practicar una cosa. ¿Puedo apuntarle a este? ¿No le puedo apuntar? No, espérate. A ver. Vamos a subir fuerza, un puntico. Aguante un puntico, vitalidad un puntico. Vale. Y ahora, vamos a hacer una cosa. Objetos. Coño, ¿cómo es para usarlo directamente? Joder. Hay un botón para usarlo. Ah, aquí. 2000 almas. Bueno, 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 bueno. Ni tan mal. No, espérate.
esta máscara la vamos a dejar por aquí. No la quiero. Esto, bueno, ya que me la han dado como recompensa al principio, me lo llevaré. Espada recortada fantasma, tío. Es que eso es una chetada, yo creo, ¿eh? Que todos los tontos tienen suerte, me ha parecido leer. Todos los tontos tienen suerte, no. Uno que sabe jugar, chaval. A ver, señor, ¿qué te cuentas tú? ¿Qué tenemos aquí? No es de aquí. Déjame adivinar, el destino... ¡Cállate! ¿Y si te pego así? ¡Placa, placa! ¡Hostia, qué duro es el tío! ¿Y cómo se mete una espada? O sea, ¿cómo se meten patadas? No lo sé, la verdad. Vamos a pillar objetos y paranoias de aquí. Alma de valiente caballero, ¿vale? Bien, bien. Joder. Ahora la usamos también y subimos un par de niveles. O algo así. ¿Qué hay por aquí? Hola, señor, ¿qué tal? Contigo no me quiero meter todavía porque me das un poco de miedo, la verdad. Nada, por ahí no hay nada. Perdón, perdón. Voy a meterme aquí un momento. Creo que está el ascensor por aquí, míralo. ¿Lo puedo coger? No lo puedo coger, pero puedo hacer así. ¡Ja, ja, ja! No hay nada aquí, ¿no? En este hueco. No, ¿qué va a haber? A ver. No soy un profesional de Dark Souls, ¿eh? También digo, o sea... Pero para nada. Hay cosas que ni me acuerdo dónde están. Garrote oculto. ¡Joder! Como me den las 600 ya, flipo. Ojo de la muerte. La verdad que no sepa qué es eso. Y aquí tenemos armadura de espinas. Nada más empezar el juego. Tócate los huevos, macho. ¿Qué cojones dices? Mira a ver... Si está Launching Hunter. No, no, no. No creo que esté, no. Mucha casualidad sería. Alma de Priscila, escudo de cristal. ¿Qué cojones? Oye, Fari, estás teniendo una suerte, tío, que flipas. A ver. Garrote oculto. Tiene 111. Ah, es más de magia. Vale, vale. Vamos a cambiar el escudo, a ver si me deja. ¿Cuánto peso pide? 5. No tienes fuerza, vale, pues nada, nada, nada. Déjalo, déjalo, ponte este. Y tengo el alma de Priscila. Buah, lo único que cuanto baje aquí sabe lo que va a pasar, ¿no? ¡Ah! What the fuck. No, 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 no. No quiero morir, no quiero morir, por favor, por favor. Respetarme un poquito, por favor. Un puto gato me han puesto ahí, tío. ¿Y el maguito qué? Anda que no. A ver, ¿esto qué es? Gran alma de guerrero anónimo. Bueno. ¡Mírale, mírale! ¡Mírale el desgra... ¡Uy! ¡Ay, que apuntas al cuervo! Oye, si matas al cuervo, ¿qué pasa? ¿Te dan un logro o algo? Uf, ¡qué paranoia! Vale. A ver, un momento. What the fuck. ¡Ah, eso es el objeto! Vale, vale. Gran alma de guerrero. Venga, úsala. Why not. Vale, 1000 punticos. Alma de valiente caballero, va. Ahí. No te pongas el escudo de cristal. No, no, si además no puedo con él. O sea que, alma de Priscila, va. Úsala. Bueno, chavales, me he pasado Dark Souls, ¿eh? Que lo sepáis. Vamos a subirle ahí, ahí, ahí. Subo destreza también. Sube sobre todo fuerza y aguante. Espérate, vamos a quitarle un punto de destreza y vamos a darle un punto a vitalidad. Por ejemplo, why not. Vale. Aprender magia, avivar, anular hueco. No hay humanidades. Y le pones el Fari. ¡Hombre! Está mandado que le tenía que poner el Fari a este pobre chaval. Va a pasar las canutas. Jaja, jaja. Por aquí no. Espérate. Que quiero bajar aquí un segundo. A ver a la guardiana esta, o como coño se llame. Guardiana. Sin respuesta, no quiere hablar. Reforzar frasco, vale. A esa no hay que matarla ni hostias. Voy a seguir el camino principal, el que suelo seguir. Por ahí abajo no me voy a meter todavía, pero vamos. Ni de puta coña, chaval. Ni de puta coña me meto ahí. Y no te mato porque es que me da esta pereza. Fíjate lo que te digo. Yo creo que me estoy dejando objetos por esta zona. Yo solamente me he pasado el 3, pero jugué a todos. Yo el único que me he pasado es el 1, tío. El 2 lo empecé, pero se me hizo muy complicado. Y lo dejé. ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado!
Buah, 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 buah. Uy, qué mala pinta. Dale. Muerto. Hala, muy bien, muy bien. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Mira, para empezar, un perrito que ya viene. Se cree que no lo he visto. Que viene, que viene. Ahora os contesto por ahí, gente. Hay que estar concentrado aquí si no queremos morir. Dale, dale. Dale, calor. Vale, muerto. ¿Alguien por ahí? Ahí hay un señor de estos que explotan y lanzan fuego. Pero no sé qué hacer. Tampoco quiero que me mate. ¿Te puedes caer? No te puedes caer. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién hay por ahí? Está sonando unos ruidos muy raros, macho. Veo gente por ahí. ¡Se ha caído! Pues ala, que te folle un pez espada. Dame esto, otro alma, muy bien. ¿Qué hacemos? ¡Placa! De lujo. Y a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Escudo con emblema. A ver cuál es mejor. Con emblema dragón y con emblema normal. ¡Es lo mismo! ¡Es exactamente lo mismo! Hombre, me gusta más el dragón, mira. Toflama, mi escudo. Anda que no. Yo solamente me he pasado el 3. Pues pásate el 2. Sí, me lo tengo que pasar, tío. Tengo que retomar el segundo Dark Souls. Pero claro, a ver cuándo. Ahí está la movida. Pero sí, tengo muy claro que me lo tengo que pasar algún día. Lo que pasa es que el randomizer, macho, me flipa. Me alucina. Cuidado, cuidado. Vale, señor. Perdón. ¿Dónde vas? Flipao. Vale, que él también se sabe cubrir. Bueno, ¿y ese quién es? Espera, 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 que se me vuelve loca la gente. ¡Ay! Corre, corre. Este no sé quién coño es, ni lo... ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Es durísimo, chaval! ¡Es durísimo! Espera, espera, deja de apuntar. Ven, vamos a hacer una técnica, a ver qué tal nos sale. Vamos a hacer la técnica de venirnos para acá. Saltar aquí. Y a ver si vienen. ¡Hijo de puta! ¡Me tira cosas! ¡No se acercan para acá! Son unos mierdecillas cagaos. Vaya, hombre, por dejarme mal, ¿no? Hala, uno muerto. Y yo también. En fin, es lo que hay. Bueno, pues aquí estamos otra vez. La Ensign Highway, esa espada la quiero coger, ¿eh? O sea, pienso cogerla, macho. Por huevos, la tengo que encontrar. Sea como sea, esa espada es mi favorita de Dark Souls. Anda, mira, aquí hay un objeto. What? ¿Qué coño es eso? Abelín, ¿qué es? ¿Un arma? Es como una ballesta o algo así, ¿no? No dispones de la habilidad necesaria. ¿Qué coño es esto? Es una ballesta, pero... Muy bien. Sí, sí, no tengo. ¿Qué cojones? Bueno. Oye, ¿y la esta de espinas? A ver. Pesará mucho. ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿No había cogido antes un este de espinas? ¿Una armadura? Ah, esta. A ver. De eso nada. Ni de coña. Muy lento. Muy lento. Si la pudiese llevar, ir más o menos rápido, sí. Ayer fue mi Mega F en el Resident. ¿Por qué, tío? ¿Qué te pasó? ¡Opa! ¡Hostias! Que te envenena de una hostia, macho. Me cago en... ¡Muere! Bicho cabrón. Cuidado con el perro, ¿eh? A ver. Dale. Que me hace sangrado el cabrón. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Bebe. Uf, el veneno ese. El veneno ese, ¿sabes dónde me va a mandar? A ver, dispara. Devuélveme esto, muchas gracias. Oye, si me voy corriendo a ver qué pasa. Venga, vamos corriendo, va. Corre, corre. ¡Ay! ¡Cuánta gente! ¡Oh! Este objeto para mí. ¡Se ha caído! ¡Creo! Se ha caído porque es estúpido. ¿What? Ah, pero está ahí abajo. Está subiendo. Mira, paso de vosotros, macho. ¡What the fuck! Cuidado, cuidado, cuidado. Se va a enfadar, Espectacular. Ponte la armadura y quítate la ballesta. Va muy lento con la armadura, no me gusta. Todos que os follen.
Vaya por Dios. ¡Madre, madre, madre! ¡Bienvenido a Dark Souls! Cuidado, cuidado. Bebe. No te hagas paranoias, no te hagas paranoias. Cuidado con el perro, cuidado con la rata. Cuidado con el desgraciado este. Déjame pasar, cabrón. Esta vez no me quiere dejar pasar. No va a ser buena onda. ¡Oh! Vale. Corre. Me da igual dónde, pero corre. Aquí mismo. Bebe. ¿Viene alguien? Me gustaría coger el objeto aquel. Sí, sí que me gustaría, sí. Alguien se ha matado por ahí. Mejor. Cuidado, que viene la serpiente. ¡No! Un fallo. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Se va? Vale. Dale un toque y te escondes. Y ahora dale otro toque. Y nos escondemos otra vez. Madre mía, me están dando almas por ahí, por todas partes. Mejor. A ver. Esta serpiente ahora mismo es como un boss. Ala, toma por culo la serpiente. Voy a por aquel objeto a ver lo que coño es. Piromancia, ¿ves? No la voy a usar, la verdad. No soy muy de magias en Dark Souls. La verdad. Esto no se abre, vale. Pues venga, vamos a seguir a ver qué nos encontramos por aquí, por las zonas. Que no sea muy chungo, por favor. Que me tengan un poco de piedad. Me meo, chaval. Ah, ya me ha visto. Muy bien. Pues muy bien. A ver si me dejan curarme, por lo menos. Impresionante. Este es que este que hay aquí arriba me da mucho miedo. Me da mucho respeto el caballero este. ¡Hostia! Ya ves. Toma. Hijo de puta, pilla. ¿Te ha gustado? ¡Ay! No, era broma. Era una mini bromi. Toma. Otra puñalada. A ver si lo consigo matar, hombre. Alguien se ha matado por ahí, hablando de todo un poco. Toma, otra puñalada, va. Están respetando todos los enemigos, la verdad, ¿eh? Si no, estaría muertísimo ya. Bueno, poquito a poco, ya morirá, yo qué sé. Ah, eso me ha pillado bien. Se va a caer. ¿Subirá? Pues no lo sé, la verdad. Sí, sí, a ello va. Mírale, que he decidido. ¡Qué cabrón! ¿Por aquí hay algo? Sí que hay algo, sí. ¡Oh! Cuidado. Espérate. Voy a coger esto. ¿Y dónde está este? ¡Mírale! No sabe subir escaleras el tío cafre. ¿Y ahora por dónde me tiro? ¿Qué me voy a encontrar? ¡Qué miedo! No quiero morir, por favor. Bueno, el fantasma ese. ¿Y de ese bicho puedo pasar o viene? No viene. No me hace ni puta gracia, la verdad. A ver, cuidado. Voy muy rápido, ¿a que sí? Me van a salir y me van a comer tos. Pídele algo al juego, algo chungo y te pondrá algo easy. Le pediste algo fácil y te pone el caballero negro. Ya ves, macho. Casualidad, sus muertos. Pero el caballero negro es tonto y no sabe subir escaleras. Está por ahí intentándolo. Déjale al chaval. ¿Y este bicho muere o no muere? ¡Hostias! Es duro, ¿eh? Bueno, se puede matar, va. Vamos a hacerlo. ¡Oh! Y él a mí también me puede matar, la verdad. Cuidado. Aseguremos. Dios, para cargarme a este bicho, chaval. No sé si habrá algo ahí donde él. ¡Ay! Joder, qué duro, chaval, flipas. Es que este bicho se supone que sale por la mitad del juego, quiero suponer. Yo lo voy a matar, me da igual. Poquito a poco, pero ya caerá. Cuidado.
Creo que está medio muerto ya, ¿eh? ¡Oh! No me mates, cabrón. Cabronazo. ¡Hala! Se te acabó. ¿Por aquí qué hay? ¡Hala, qué estupidez! Si lo llego yo a saber... Vale, ya sabemos que ahí donde se fantasmica no hay nada. Vamos para acá, a ver. ¿Dónde coño estoy? ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Ay! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Uf! ¿Dónde coño estoy, macho? ¿Me puedo tirar y hacerle... técnica mortal? ¡Epa! Venga, ven. Ven si tienes huevos. Luego... y le volvemos a hacer la técnica. A ver... cuidado, cuidado. Esta vez nos ha dado tan bien. Oh. Oh. Corre, corre, que viene, que viene. Si sí lo podemos matar más o menos, sí, sí. Voy a beber. Me tiro. Joder, es que es duro hasta así, ¿eh? Hasta con los ataques especiales, eso. Vamos, ven. Ven que yo te esquivo. No, así no. Corre, 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 que viene, que viene. ¡Ah! Uf. Que ya este bicho me lo quiero cargar. Ya tengo la obsesión, ya hasta que no me lo cargue no paro, ¿eh? Por ahí hay cosas. Vale, vale. Hechizo y colgante de plata. Colgante de plata, ah, ¿eso para qué es? A ver. Colgante, ¿dónde va el colgante? Jaja. Polainas, guanteletes, no sé qué. Colgante de plata, será un objeto, a ver. Colgante de plata, rechaza la oscuridad. Bueno, yo qué sé, no sé para qué vale, nunca he cogido ese objeto, la verdad. Mira, mira ese intentando tirarse, si es que es tonto el chaval. A este me lo quiero cargar, macho. A este es que me lo quiero cargar para ser feliz. What? Espera, espera. Hacemos así, hacemos así. ¡Oh, oh! ¿Y ahora no me deja o qué? ¡Oh, fuck! ¡Ahora no me deja tirarme! ¡Ahora no me deja hacerle el truco del almendruco! Si llego un poquito así... ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! No me esperaba eso. ¡Corre, corre! ¡Ah! No quiero morir, por favor, señor caballero. ¡Era una broma, era una broma! Por favor, ¿dónde me he ido? La hemos liado. La hemos liado, pero muy fuerte además. Corre, 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 corre. Ahora, 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 ahora. Que viene, que viene, que viene. Qué cabrón, chaval. A ver si me puedo tirar ahora. Me va a costar la muerte. Uf. De todas formas, creo que estoy muerto. Si me tiro encima de él, estoy muerto, creo. Sí. Oh, no. Se me había olvidado que desde aquí, macho, tío, no. ¡Buah! Vaya, hombre. Me van a rodear, ¿verdad? Me va a rodear todo Dios. F, F. F como una casa. Estupendo, ¿eh? Fenómeno. ¡Corre! Venga, vayan cayendo. Uno a uno, por favor. ¿Tú no te tiras? ¿No te apetece morir hoy? ¡Ay! Pues que te follen. Aquel bicho no se ha enterado, macho. A ver, ¿dónde se entera? Ahí se entera. Venga, va. Pues seguirme todos. Seguirme todos. Y se cae el otro. Yo me descojono. El perrito se tira. Vengo para acá. Llamo a todo el mundo. Vengo para acá. Me tiro así. Placa. Ese se cae. De lujo. Y hago... ¡Yuhu!
¿400? ¿Quién me ha dado 400? ¿Habrá caído el...? ¿Se habrá caído el bicho? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué bien! Gracias, señores. Muchas gracias, ¿eh? Es un detalle por vuestra parte. ¡Joder! Se han tirado todos, yo creo. Míralo. Y aquí va a estar mi colega. Mi coleguita el caballero va a estar aquí, mírale. ¡Qué majo es! ¡Es buena onda! ¡Ah! No, no es buena onda, la verdad. Bebe. ¿Viene? ¿Se tira aquí o no? Mira, mira la pedazo de seta, chaval. ¡Ay, que viene! ¡Hostias! Me cago en su puta madre, chaval. Voy a pasar de él. Alguien se ha muerto y no sé quién. ¿El caballero se habrá muerto? ¿What? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¡Ay, la seta! ¡Que me quiere pegar un puñetazo! ¡No me deja volver! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡Así! ¡Oh! ¡Uf! Yo creo que el caballero no se ha muerto, ¿eh? No sé qué bicho se habrá muerto, pero... No, el caballero no ha sido, desde luego. Voy a pasar de él, de momento. Alguien se ha muerto por ahí. ¡Bueno! El plasta este. ¡Hala, muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Cerdo, cabrón! Bien, bien, bien. Hola, Zeta. ¿Entras? No sé si entra, pero tampoco sé cómo salir de aquí. Ahí va, que viene. Hostia, que ya venía por mí, chaval. Pues no sé quién habrá muerto antes, pero... Polainas de sombra. ¿Viene alguien? Viene alguien, viene alguien. Cuidado, cuidado. No sé quién... Hostia, cuidado que está este aquí. No creo que entre, ¿no? A ver, las polainas. Vale, bien, bien, bien. Estas me valen, me vienen bien. Quiero saltar allí. Venga, va, vamos a hacerlo. No, así no. Cuidado, cuidado. Otra F. Hasta luego, chavales. Tiro aquí. Caballero, ¿vienes? Sí que viene, sí. ¿Cómo no va a venir? ¿Qué preguntas tienes, macho? Hala, vámonos para acá. Y paso de él. Y no sé si se van a volver a matar los que se hayan matado antes. Que me han dado tanta experiencia. Pero esta vez parece que no, macho. A ver la setica. ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora dónde están? A ver. Me gustaría saber dónde coño está el seto. Mírale. El puto seto. Ha tenido que salir aquí, oye. Si no, no se quedaba feliz el chaval. Vale, ya la hemos liado. ¡Ya la hemos liado! Hay gente muriendo por ahí. No sé quién será. Me da 3.000 de experiencia. No sé. A ver tú, seto. ¿Vas a volver a tu sitio? Hala, vete, vete, adiós, adiós. No te preocupes, ¿eh? No hay prisa, tú vete tranquilamente mientras os leo. ¡Ahí va, que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, fuck! Estoy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido. Si se va el seto, no. Pero si no se va, macho, estoy jodidito, ¿eh? Y viene la puta esta, tío. A ver, mientras me dispare y no me dé... La voy a tener que cargar, en serio. Placa, placa, placa. Y hace más el ataque ligero que el... Que el cargado, ¿eh? Le hace más daño. What the fuck. ¿Qué haces? Ven aquí si tienes huevos, vamos, ven. Toma, toma. Y toma. ¡Hala! No es tan dura, ¿eh? Le acabo de coger la técnica y la verdad que... Bueno... Pero que este no se va de ahí, tío. A ver... Sí, claro. ¿Cómo me cargo yo a este pavo? A ver, ¿viene para acá? O sea, ¿pasa por aquí, quiero decir? Yo creo que no. No, no pasa, no.
No pasa por aquí, macho. Uf. Es que este te mata de un insta. No es miedo. Bueno, sí, un poco sí, la verdad. Un poco de respeto. Uf. Me lo puedo cargar. A ver, si lo hago así, más o menos, puede morir. Lo que pasa que es duro de pelotas el tío. Venga, va. Pues nada. Ya morirás. Si no me tocan los huevos en otras zonas, tío. Uf. Cuidado, cuidado. Por eso es que en este juego me gusta más ser ágil que fuerte. Porque eres ágil, le pegas unos cuantos tuyos y te los esquivas. Ataca ahí, muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! No me esperaba eso, la verdad. No me esperaba eso, chavales. Mis cositas, ¿cuántas almas tengo? 10.000 almas, chaval. Si esto se diese bien. Yo lo que quiero es escapar. Si es que no quiero nada más. Quiero irme de aquí e ir a la primera hoguera. Es lo que más me gustaría hacer, la verdad. Lo que pasa que, claro, aquí me ha tenido que tocar la setita toca huevos esta. El Dino Crisis 2 es mejor. Depende, eso va por gustos, tío. A mí es que el 1 me recuerda mucho a Resident Evil, la verdad. A la seta, que te den. Tú muere también. Madre, 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 todas las almas. Porque sí, de regalo, para mí. Para mis huevos. Lo del salto ya lo haré. ¡Oh! ¿Qué cojones dices, tío? ¿Un carnicero? ¿Hay por ahí un alguien tirándome magia? ¡Buah! Hay un sapo ahí. ¡Cuidado! ¿Vale? Vale, 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 vale. El carnicero aquel me da miedo. Y la arpía esa me da más miedo todavía. Cuidado, que viene el carniceris. A ver, a ver. Flipao. ¿No le puedes hacer crítico a este? ¿Cómo que no? Sí, muy bien. Vale. Muerto, muertísimo. Te follen. Vale. Ahí hay una rata. La rata no me preocupa mucho. Me preocupa el que viene por ahí. Vale, 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 vale. Corre, 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 cagando hostias. Siéntate. Me cago en Dios, chaval. Espérate, espérate. Sígueme, sígueme. Vamos, sígueme. Mira, hay una babosa ahí detrás. La babosa no me preocupa mucho. Corre, 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 corre. Bien. ¿Pero what? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué? Explícamelo. ¿Pero por qué no te has ido a tu sitio, tío? No, por favor, déjame en paz. Madre mía, qué hostilidad. Y encima han salido estos. Me descojono, macho. A ver, cuidado, que viene el otro, ¿eh? Vale, el carnicero no vuelve a salir. Eso es un punto muy bueno. Lo único que me preocupa es este. Se puede matar, no es tan duro, no es tan duro. Venga, vamos a por él. Cuidado con la babosica, ¿eh? Espérate, espérate, a ver si me deja sentarme. Ahora que le he pillado más o menos despistado. Corre, por favor, déjame sentarme. ¿Sí? ¿Me ha dejado? ¡Oh! Vale, vale, vale. Vamos a subirle un par de fuerza. Un par de... Me cago en su puta madre. ¿Pero por qué? A ver, atácame. Atácame otra vez. Atácame otra vez. Vale, no. No, 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 no. Perdón, perdón. Es que quería que se cayera, pero bueno. Es que no desaparece, tío. Es que no desaparece. Es que no se va a su sitio, el cabrón.
Vale. Vente para acá, atácame. ¡Hala! ¿Vuelves? ¿Ahora quieres volver? Losa de titanita roja, ni tan mal. Un descanso. ¡Oh! A ver, subir nivel. Una de habilidad. Aguante. O sea, de habilidad, de vitalidad, perdón. Y le vamos a subir una de fuerza. Nivel 25 ya, macho. Vale. Pues muy bien. Muy, pero que muy bien. A ver, ¿qué me falta? Que yo piense. Vale, sí, sé lo que voy a hacer. Voy a hacer. Usar una humanidad. Sí, por favor, úsala. Vale. Y ahora anulamos hueco y vamos a pillar más estus, que vienen muy bien, la verdad. Hombre, soy persona, por fin. Avivar. Y me da 15 estus, creo. ¿What? No me da 15 estus. Sé, qué raro. Bueno, pues nos vamos así, va. Yo qué sé. A ver, la ratica. Mira, el bicho este ya no sale más. Anda, tus cojones. Venga, claro que sí. Ven. Ven, anda. ¿Pero qué me estás comentando? Muérete, coño, muérete. Venga, cúrate el veneno. Vamos otra vez. Va. Mira la ratita ahora. ¡Joder, tío! ¡Qué puñetera! ¡Hala! Vale. ¿Tú qué? ¿Te gusta tocar los huevos, eh? Por lo que veo. Toma. Toma. Vuélveme a tocar los huevos. ¿Y la bicha esta es muy dura? ¡Oh! Vale, no, no es tan dura. Venga, bebe. Vale. Aquí tenemos otra ratilla. No está mal. Mira, mira cómo recula. Toma, para que no recules. Por aquí creo que había un vendedor, si no me equivoco. Vamos a verle. Ay, qué susto me ha dado. ¡Hala, muerto! Joder, ¿cómo se las gastan, chaval? ¡Hola, señor! Vaya, vaya, no sé qué, no sé cuánta. Jijiji, jajaja, tómeme los huevos. Gran alma de héroe. O sea, ¿me cobra 10 almas por una gran alma de héroe de esta? ¿En serio me lo está diciendo? Pastel Bosta. Estos musgos vendrían bien comprar unos cuantos. Alma de valiente caballero. Me cobra 7.500. Y por esta me cobra 300. Espérate. Espérate. Mira, compra esta para empezar. Vale. Y ahora, compra esta. El mayor negocio de mi vida. La verdad, titanita titilante, chaval. Caja sin fondo. ¿Qué vendes? Poste de titanita. No sé qué. A ver. Flechas de fuego. Flecha, perno. Los pernos son para la ballesta que llevo. Guantes de cuero, guardián de pinturas. Joder. Yelmo de latón, armadura de hierro negro. Voy a comprarle unos guantes de estos. ¿Cuál es mejor? Este tiene 12. 12, 12, no sé qué. Le voy a pillar. Hostia, es que este pesa 2.8. Este, venga, va, el guardián de las pinturas. Y espérate que todavía no he terminado de negociar contigo, ¿eh? No te hagas paranoias. No te hagas paranoias. A ver, ponte estos guantes. Vamos a ver. Usa esto por un lado. ¿Vale? 2.000 almas, chaval. Flipas. Comprar objeto. Vamos a ver. Tengo que comprar de estas. Voy a comprar porque como salgan los tíos esos de los que te intoxican, eso es un putadón, macho. Caja sin fondo. Este tío no te vendía una llave, claro, que es randomizer. Es que cambia. Ahí está la putada. Yelmo, máscara del padre. 2.000 almas. Es que esto no creo que proteja mucho. Vale. Cállate, cállate. ¿Y si lo mato, me dará la llave? No sé qué hacer. ¿Y por aquí qué hay? Vamos a ver. Por aquí tenemos una bajada. A ver. Y estaba. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Cuánta gente, chaval! Espérate, espérate. Relajémonos, relajémonos, por favor.
No veo nada con el bicho, no veo nada con el bicho. A ver, tú eres fácil. A ti te mato así, mira. Flash. Y flash. Joder. ¿Y tú qué quieres? ¿Que te haga así también flash, flash? Hostia, este es duro, ¿eh? El señor este es duro, macho. Ahí, ahí y ahí. Muertísimo, ¿vale? No ha dado tan mal. Y me das musgo morado. Bueno, bueno, bueno. Por si me envenenan. Y floreciente también. De puta madre, sí, sí. A ver, ¿qué más? Por aquí es que tiene que haber cosas. ¡Oh, el sapito! ¡Ay, el sapito este que me da mucho respeto! ¡Que este te maldice, macho! ¡Hala, muerto! ¡Bien, bien, 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 bien! Del fantasma este me gustaría pasar, a ser posible. ¡Hala, que te follen! Ya que no te mueves de ahí, yo te voy a respetar. ¡Sí que se mueve, sí! ¡Qué cabrón, tío! ¡Que no se mueve! ¡Hostias que no! Vale, llegamos aquí, que tenemos un objeto. ¡Alma de Artorias! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Me han dado el arma de Artorias, tío. ¡Cojones! Trozo de titanita. Bueno, a mejorar algo. Y... ¡oh, oh! Creo que la he liado, ¿eh? No debería haber hecho eso. Mira quién está allá abajo. La he liado. Creo que la he liado. A ver, si me logro meter aquí sin que me toquen mucho los huevos. Alguien se ha muerto por ahí. No pasa nada. Bien, 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 bien. Podemos llegar, va. Estos están más muertos aquí que la hostia. La llave esta no la tengo. Ah, se abre igual. ¿Viene alguien? ¿Me persiguen? No parece, ¿no? Vale. A ver qué hay aquí. Gran alma de venerable caballero. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. A ver, tengo que ir para allá. Que no tiene muy buena pinta lo que estoy viendo por allí, la verdad. Y por ahí arriba mira quién está, chaval. Que viene. Con dos cojones, que viene. Espérate, espérate. A ver. No sé cuántas almas me da la de... la de gran héroe, esta que he pillado por aquí. Esta, chaval. A ver. Usémosla. ¡20.000! Vamos a subirle un poco más de fuerza, un poco más de aguante, ¿vale? Aguante le voy a bajar y le voy a subir un poco más de vitalidad. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Joder. Bastante bien. Hostia, tengo 5.000 almas. Espérate, ¿cuánto me falta para un nivel más? ¡Ay, me falta una puta mierda! Espérate. Si me cargo a la ratilla esta, a ver. Pero coño. Muerto. Ay, me da 20. Me da una mierda, la verdad. ¿Y este bicho viene o tengo que ir yo? Está tirándome cosas. Apúntale a él, por favor. A ser posible. Vale. 100. ¿Qué me das? Huevo vermífugo. No sé lo que es. Cuidado. Placa y placa. Muerta. Creo que ya puedo. Creo. ¿Me has dado algo? No. Vale, vale. Huevo vermífugo. No sé lo que es, la verdad. No me acuerdo. A ver. Ay, me faltan... me faltan 100 almas. Un poquito menos. Unas 80 almas. A ver. La ratica. Cuidado. Joder, tío. ¿Cómo ataca la puta rata peluda esta, macho? Yo creo que me cargo a este y me da, ¿verdad? Vale, 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 vale. ¿Quiere guerra? ¿Quiere guerra? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Las confianzas. Flipao. Venga, va. Vamos a subir un nivel psico más. Se lo vamos a subir a vitalidad. Y luego, poca broma. Confirmar, sí. Vale, vamos a avanzar un poco más, venga. Mira, la rata, paso de ella. Total. Bueno, fantasma gigante, chaval. Y un sapo aquí muy raro. A ver el fantasma. Bueno, 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 bueno.
Per. ¡Hostias! Tú muere. ¡Ay, este! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Me quieren matar entre todos! ¡Cabrones! Corre. No voy a poder pasar. Sí puedo. Va. Corre. Porque se me ha ocurrido una cosa. Si yo me subo aquí. Uf. A ver, ¿quién sube? ¿Sube alguno? ¿Vale? ¡Oh! ¡Cúrate, corre! Estoy pasando mal, ¿eh? Estoy pasando bastante mal. Piromancia. ¡Guau! La piromancia te la podías haber metido por el culo. Vale, muerto. Menos mal que me han respetado los demás, ¿sabes? Y aquí viene el otro. ¡Hostias! Que está ahí abajo el fantasma. Como me caiga, me va a joder. Bueno, ahora vienen dos. Ahora vienen dos, pero yo hago así. Y orden. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Espectacular! ¡Cuidado, cuidado! Pero. ¿Qué cojones, tío? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, oye? Por lo menos estamos aquí. ¡Ah! ¿Y este? Pero si no aparecía el cabrón. Toma. Que te guste gemir, cabrón. Vamos, ven. Bueno, ya salió el del escudo también. O sea, esos salen si te matan, creo. Venga, va. Vamos, vamos. Atácame. Cerdo, cabrón. Hostia. Vale, muerto. Espadón del rey caballero. ¿Qué cojones es eso? Espadón del 220. Claro, pero pesa una barbaridad. Ya ves. No. Déjate. Esto pesa mucho. Olvídate. Ya lo equiparemos. Bueno, mientras aquel no venga. Yo creo que ya me ha visto. A ver, atacarme todos. Hasta luego. Vamos, seguirme. Cabrones, vienen todos, macho. Vienen todos, absolutamente todos. A ver si les puedo hacer aquí la 14-15. Corre. La 14-15, va. Bueno, que se han quedado ahí atascados. Pues qué bien. Tenía que haber cargado al sapo, es extraño. Qué complicado, macho. A ver. No. A ver, otra vez el carnicero este. Mírale si es gilipollas. Eso ha sido que le ha castigado el karma. ¡Hala! Te da 1000 el puto carnicero, macho. Y a ver si me cargo a la ranita esta. Al bicho este extraño. ¡Corre! Y ahora sí que me sirven todos. ¡Vamos! ¡Bueno! No. Así no. Desde luego. Joder, chaval, espectacular. Es que estos vienen, pero el problema es que viene el sapo ese y los deja atascados, macho. Bueno, venís vosotros dos. Si venís vosotros dos, se puede hacer algo. A ver. Espérate. A ver, ay, concentración al máximo. Ah, fatal. Quiero intentar hacer esto.
No, pero así no. A ser posible hacerlo mejor, hombre. ¡Hala! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¿Cómo que año me ha hecho eso? ¿Será cerdos? ¡Hala, uno menos! Los voy a matar así. Lo siento, gente, es lo que hay. ¡Hala, otro menos! A ti te esquivo y te hago. ¡Hostia! Este es duro, aún así. Es duro, es duro. Es bastante duro. Claro, es que a este te lo encuentras en una zona bastante avanzada, si no mal recuerdo, ¿eh? ¡Oh! No me mates, por favor. Bebe. Si hago así. Así. Vale. Una más. Hostia, no sé lo que he hecho ahí, la verdad. Estoy concentrado, ¿eh? A ver, bichito, cabrón, señor. ¡No! ¡Tío, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Que le quedaba una! ¡Buah! A ver. ¡Oh! No sé lo que he hecho ahí, pero me ha salido fatal. ¡Fatal, fatal! Es duro esto, ¿eh? Y ahora te ataco otra vez. Vale. Vale. No. ¿Pero por qué he atacado dos veces? No sé por qué he atacado dos veces, la verdad. A ver. Estoy hasta los huevos ya de esta zona, mira. A ver si me sale. Los follen a todos. Tontería ya, coño. Venga, hasta luego. Si me subo aquí, ¿qué pasa? ¡Ay! No me esperaba eso. Vale, me acabo de rodear yo solo. No me esperaba eso para nada, ¿eh? ¡Qué cabrón! No sabía que iba a estar este bicho aquí. ¡Oh! Me ha atravesado. A través de la pared me ha dado. Misma técnica, sin parar. Vamos corriendo. ¿Qué cojones? ¿Me dejáis pasar? Gracias. Es un detalle por vuestra parte. Venga, va, corre. ¡Ay! ¡Oh! Si hay que volver luego a esta zona, pues ya volveremos. Tampoco pasa nada. ¡What the fuck! El fantasmita de los huevos. No sé si el barril ese que me ha tirado le hace daño a alguien o no. Bueno, el arbolito me tuvo que dar, si no, no se quedaba feliz. ¡Hala! ¡Que os den! ¿Esto se abre? Vale, cerrado. Pues venga, para arriba. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Por aquí hay algo? Que quiere sonar que ahí había un bichillo de estos que te dan titanita, pero bueno. Ah, aquí es donde el boss este del demonio de Tauro. Sí. ¡Hostia! Que viene el arbolico, chaval. Es duro, aunque no lo parezca, macho, el puto árbol. ¡Dale! Uy, casi me coge. ¡Dale! A la muerto. ¿Me das algo? ¿Qué va a dar el buitre? Vale, nada. Bueno, mira quién viene a saludar. Hasta aquí que me ha seguido, macho. Vale. No me mates tú ahora. Bueno, que viene el fantasma también. Mira, que orden. Prefiero meterme en la niebla y todo. ¡Hala! ¡Vaya, hombre! Concentración al máximo. Un segundo. Corre, a ver si me dejan subir.
Vale. Aquí por lo menos el perro no sube. El otro sí, pero el perro no. Bebo. No sé qué boss hay ahí, ¿eh? No lo identifico bien. A ver, tú. Joder, tío. Muérete, hostia, muérete. Musgo morado 2. Bueno, si me envenenan no está mal. ¿El perrete dónde está? Muerto, está muerto. ¿Dónde va a estar? ¿Y el bicho quién es? ¿Qué bicho es este, tío? ¡Ah! ¡Es Nito! ¡Es el puto Nito! ¿Qué cojones dices, tío? Hola, qué juegazo el 1 y el 3, pero el 2 es la puta maravilla. Reclu el miércoles... Sí, tío, sí, estoy con ello, la verdad. Joder, el puto Nito, macho. ¿El Nito viene? Yo creo que no viene. ¿Por qué me ha salido Nito aquí, tío? No es justo. No viene, se ha quedado ahí atascado. A ver, cúrate un momento. No viene de ahí, macho. No le puedo hacer la técnica. ¿Pero qué cojones? Bugueada. 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 A ver. ¿Qué cojones, tío? Ay, se está aquí. Hola, Nito. ¿Qué hace? Está bugueadísimo, chaval. A ver. No le hago nada. No le doy. Ahí sí. Pero... ¿me lo tengo que cargar así? Escúchame. Hombre, mientras no me ataque no vamos mal. Pero hostia, chaval, va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Bueno, por lo menos lo vamos cargando. ¿Quién me ha dado? No sé quién coño me ha dado. Ya caerá. Por lo menos ya sabemos que Nito se va a ir a tomar por el culo. Se está cayendo. Se está cayendo de aquí. Me va a atacar. Cuando menos me lo espere, me ataca. Ay, Nito. De verdad, ¿eh? Mira que había zonas, macho. Pues tenías que salir aquí, tío. ¡Oh! ¡Qué duro, chaval! Me puedo tirar aquí la vida entera. Espérate, ¿y si la ataco desde el otro lado y la acerco hasta la escalera? Yo creo que le voy moviendo, ¿no? ¡Mírale qué majo! Con todos sus esqueletos y todas sus movidas. Bueno, pues poquito a poco, no hay prisa. En fin. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer la carrera. Un saltico. Así no. Así no. Espérate, le puedo acercar un poco más. Está un poco lejos todavía. El puto Nito, macho. Que encima se me buguea, ¿sabes? Total, nada, macho. A ver, Nito. Nito el de los cojonitos. A ver. ¡Buah! Si le quito prácticamente lo mismo. ¿Qué coño? Vale, déjame pasar. Y si yo hago una cosa, a ver. Si yo me equipo aquí esta. Sí, ya sé que no tengo nivel, pero yo qué sé. Le quito 7. Y 12. ¡Buah! ¿Y estas dos manos? Bueno. Bueno, más o menos. ¿Ha caído? No. Sí, ha caído, sí. Eso no me lo esperaba, la verdad.
Corre, corre. Uf. Buah, esto me va a joder, muchísimo. Esto va a ser muy difícil, macho. Muy chungo va a estar esto, sí. Que antes se había quedado atascado. Le había dado la paranoia. Pero ya se ha desatascado. Uf. Corre, corre, sal. Sal de aquí. ¡Oh! Bueno, por lo menos ahí no me ha pillado. A ver, ataca. Lo vamos a tener complicado con el Nito, ¿eh? Hostia, chaval. Muy jodido, muy jodido. Sí, sí. Lo que me jodería es estar a punto de matarle y que me mate a mí. Básicamente. Podías haber seguido atascado, Nito. Anda tus cojones. Otra vez se va para arriba, va. Pues yo también. ¿Está? ¿Está aquí arriba? A ver si me ataca y se cae o algo. ¡Oh, oh, 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 oh! La explosión. Mira, y me ha dado, ¿eh? Y me ha dado. El cabrón. ¿Qué vas a hacer, macho? ¿Te vas a tirar de ahí a ser posible? ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Estoy concentradísimo, chaval. Hay que cargarse a este cerdo. ¡Ue! ¡Corre, corre! Le damos placa, placa, placa. ¡Para atrás, para atrás! Me estoy cargando a Nito casi al empezar el juego, macho. Vaya tela. A ver. Eso ya no me ha gustado tanto. Y encima no tengo más cura. ¿Pero por qué te subes ahí? ¿Pero por qué? Vamos a ver, explícamelo. Putonito. De los huevos, macho. Venga, venga, tírate. Salta al vacío, corre. Suicídate. No se suicida, ¿no? Se ha quedado pillado otra vez. Corre, corre. Hay que aprovechar ahora. Podemos matarlo, va. Yo estoy aquí volviéndome loquísimo. Que no caiga, por favor. El Nito bugueadito. Ahí va. Pero cómo me ha hecho daño ahí. Venga, va. Por favor. Lo podemos matar. Recárgate, anda. Vale. Lo podemos matar si se queda ahí. Vale. Ah. Estoy concentradísimo. Hay que acabar con él. Con este señor bugueado. Este señor muerto, bugueado. Venga, va. Dios mío. Uf. Anda, anda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va la olla. Va, corre. Venga, venga. Está casi. Queda poco. Venga, recárgate. Venga, que podemos con él. Una más, una más. A tomar por culo, Nito. ¿Te ha gustado, cabrón? ¿Qué te parece morir casi al principio del juego? ¡Buah, chaval! Impresionante. Humanidad, hueso de regreso. No me da almas. No me ha dado almas. ¡Qué buitre! ¡Ah, sí! ¡3.000 almas! Claro, te da las del demonio de Tauro. ¿Qué os parece? Nuestro héroe.
¿Os gusta nuestro héroe? Hombre. Nuestro Fari. Nuestro señor Fari. Vámonos. Nada, nada. Vale. No me acuerdo dónde iba a parar por aquí, la verdad. Pero bueno, habrá que seguir. Ahí estoy viendo un objeto. Ajá. Piedra de cabeza de dragón, ojo del dragón. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Ya? Pues vale. Y esto estoy. ¡Ah! Mira dónde estoy, donde el dragón, chaval. Estoy donde el puto dragón, tío. Y no hay hogueras por aquí. ¿Hola? Hello. No I pareces am un Prince hueco, Nell. no sé qué, no sé cuánta, tal, Pascual, que sí, que te calles. ¿Algo No, más? I. The way I. No sé, yo le he dicho que sí. Well. A la que te den. No lo mato porque mira cómo estoy de vida. Aunque voy a morir seguramente, ¿eh? Voy a morir, gente. No lo descartéis. Porque como salga el dragón, que no lo sé, estamos muertísimos. Buah. Toda la gente que viene, macho. Es que es espectacular. Oye, si no sale el dragón, ¿quién coño va a salir? A ver, caballero del sol, ayúdame, tío. Que mira, que viene todo el mundo a por mí. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Me voy. Corre, corre, corre. Tú disparas. Vale. Me gustaría meterme por aquí abajo, a ser posible. Ha sido posible, sí. Lo que pasa. Y. Vale. Y ahora me tiro aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, señor! ¡Uf! Madre mía, chaval. ¿Puedo subir algún nivel? Sí, ahora me echo alguna alma de esas. ¡Ah! Pues, ¿qué te pasa a ti? Pues, ¿qué te pasa? Con la cara. Impressive. ¡Hostia! Impressive. Nightmole XD te sigue en Twitch. Pues muchísimas gracias por ese seguimiento. Ese seguimiento. Mira cómo hablo, ¿eh? Vale. La cuestión ahora. Ir para arriba. Ah, sí, vamos para arriba ya. Toma por culo, venga. Que nosotros podemos, hombre. Si nos hemos cargado un Nito, nada más empezar el juego prácticamente. ¿Qué no vamos a hacer? A ver, tengo varias dudas existenciales. Por arriba hay objetos y por aquí, ¿qué había? Ah, aquí había unas ratillas, pero ahora no hay ratillas. Hay esqueloides de estos. Ahí va, ahí va. Mírale, el tío. Qué fenómeno. Claro que con este arma no le hago nada, ¿no? No lo puedo matar. No. O sí se ha muerto, sí. Mejor. Bueno, cuidado, cuidado. Ay, ay. Cuidado, que este quiere guerra. Toma. Alguien se ha matado por ahí. Mejor. ¿Suelta gusanos? No. Menos mal, chaval. Llega a soltar gusanos y me da algo. No sé quién coño se habrá matado. Hay un caballero oscuro ahí también. ¿Va a venir? Sí, que viene, sí. Corre, corre. A ver si con un poco de suerte le pillo, le hago un parry aquí. Un parry, no, lo otro. El ataque de la espalda. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Espectacular. Voy a ver si recupero las almas. ¿Habrá salido otra vez el plasta este? Ahí le tienes. Dispuesto a dar guerra. ¡Hola! Oye, ¿no se caerá por aquí? Estaría bien, ¿eh? ¿Te caes? ¡Ay, ay! ¡Tuyo! Menos mal que no suelta gusanos, macho. Si no, le puede dar algo. ¿Dónde vas? Flipao. Muere. Vale. A ver si viene primero el chiquitín. ¿Me ve? Hola. Hola. Viene, 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 viene. Vale. Este va a ser fácil. Este sí es facilito. No sé qué coño estoy escuchando. Está por ahí arriba el ruido. Encima del puente tiene que estar. ¡Hala!
¡Qué duro eres! Cerdo, cabrón. A ver, caballero, ven. A ver si me ataca aquí. ¡Nice! ¡Que te den! ¡Oh! ¡Anda! ¿Cómo atraviesa paredes el fiera? Venga, va. Atácame. Dios. La técnica del cague. Pero bueno, es lo que hay. ¿Quién hay por aquí? ¿Quién quiere que le meta candela? No hay nadie, vale. A ver. Espérate, antes de subir. Hola. Aquí arriba había un caballero. Tenía que haber cruzado el puente primero, sí. ¿Qué cojones? Vaya, hombre, me sustituyen al jabalí por un tío de esos con el escudo. Pues qué ilusión. ¡Ay! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué coño dice? Es impresionante, tío, que me va a matar un gusano. ¿Qué coño dices? ¡Joder! ¿Quién habrá aquí arriba? Vamos despacito, a ver. Solo para asomarnos. Despacinauer. Pitirinauer. ¿Qué alto está esto? ¿Quién hay aquí? ¡Muere! ¡Hala! Humanidad. Bueno, ni tan mal, yo qué sé. Por aquí, a ver si me tiro. ¿Voy a algún lado? Ay, no creo que se pueda saltar, quiero decir... No me intentéis engañar, cabrones. Venga, echa un traguito. Echa otro. Ahí, emborráchate bien. Y gira la noria. ¿Por qué hace el giro ese tan...? Hay un perro por ahí que se ahoga. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? ¿Hola? ¿Qué coño es? No lo he visto. ¿Hola? ¿Por qué hace esto? Ese giro es muy lento. Igual porque llevo equipado esto, a ver. Vale, sí. O sea, si llevas un arma secundaria, cuidado. Vale, pues ya que hemos revisado toda esta zona, voy a volver. A ver cómo era para deslizarte, no me acuerdo, la verdad. Ah, vale, apretándolo sin pulsar para abajo, bien. Vamos a ir a la hoguerita. Y voy a ir... Estoy escuchando unas movidas por encima del puente que flipas. Aquí no había una hoguera. Me quiere sonar. Ah, bueno. Espérate. Vamos a esta. Vamos a esta. A ver, ¿podemos subir algo? Sí, sí que podemos, sí. Una de aguante. Why not? Que me gustaría subir la fuerza. Debería priorizar la fuerza. ¿Por qué? Os preguntaréis. Quintro, ya que estás por ahí, el arma de Artorias, ¿cuántas almas te da? ¿Lo sabes? Es que no sé si te dará una puta mierda de almas o no. Y no voy a hacer armas especiales ni nada. Prefiero almas. Y esta alma de valiente caballero, a ver. ¿Cuántas almas da esto? 5.000. A ver. Y estas, vamos a usar las dos. 6.000 en total. Bueno, te da 16.000 almas la de las Artorias. ¡Hostia! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Hala! ¡Pam! ¡Hostia! Venga, subimos de nivel. Vamos a priorizar un poco de fuerza. Y tengo para un nivel más. Pues venga, vitalidad. ¡Hala! Unos fenómenos. Vamos para acá otra vez. Voy a subir a donde el puente, que hay objetos, aunque hay mucho cabrón, pero bueno. El dragón no sale, macho. Me pregunto yo qué habrá pasado. En plan, si lo habrán sustituido o alguna historia. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Madre, cuánta gente! Gracias. ¡Corre, corre! Manda un anillo. Vale, manda un anillaco. O sea, que eso es bien. ¡Buah! Vamos a morir.
A ver, seguirme para acá. Mira, aquí hay bichos que no se mueven porque no están programados para ello. Los enemigos que había ahí no estaban programados para moverse. Voy a abrir esto. Como no me pueden dar, lo abrimos. Me meto para acá, a ver si vienen aquí. Porque si vienen aquí igual me puedo cargar alguno, como al perrete este. ¿Eres? Vale, muerto. Cuidado con el señor planta. Vale. ¡Qué duro! ¡Dios mío! Buah, ¿y este qué? ¡Uf! ¡Pero qué cabrones! Espérate que entra esta ahora. Vaya por Dios. A ver. Cuidado, cuidado. Hostia, qué dura, ¿no? Vale, muerta. Mira lo que hay ahí. En posición de... En posición de T. Hostias. A ese ni le... No le pienso ni tocar. A este sí. Por ejemplo, ¿por qué no? Y a ti también. Bueno, no tenía que haber hecho eso. Vale, vale, vale. Ha muerto. Por lo menos ha muerto. Apunta a este, anda. Me ha dejado un objeto. Musgo morado. Siempre me da lo mismo. Vale. Es duro, ¿eh? El esqueleto este. Vale. A ver si se deja... ¡Oh! A ver si se deja matar, macho. Es que quiero activar la hoguera. Me quiero sentar en la hoguera. Vale. Vale, vale, vale. Uf, cuidado, cuidado. No me haría ni puta gracia que me mate este bicho, ¿eh? Vale. Lleva media barra, más o menos. Hijo de puta. Venga, ataca. Ahí. Vale, venga, a ver si quieres atacar. Hostia, chaval. Venga, cúrate. ¿Vas a morir algún año, puto bicho? He estado rápido ahí, si no. Venga, ataca. Vale. Venga, que vas a morir. A ver. Uf. ¡Hala! Ese no lo apuntes, ni se te ocurra. ¡Hala! Descansa. ¡Oh! Vale, bien. Tengo que abrir la reja. Ah, ya la he abierto, es verdad. No me da para ningún nivel, ¿no? Vale. Hay un objeto, lo voy a coger. Si total, estoy aquí mismo. Llave de la jaula. What the fuck. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Sal cagando, hostias! Hay que subir. ¡Buah, buah, buah! Está aquí el gusano, está ahí el... ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Chaval! ¡Espectacular! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Venga ya, chaval! ¡Ah! Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está controladísimo. Mentira, pero bueno. Tengo que coger el objeto ese, me gustaría ver lo que es. Vale. Espérate, que tenía un anillo. Anillo del halcón, amplía el alcance de los arcos. Bueno, bueno, bueno. No es que vaya a usar mucho los arcos, ¿eh? Flamígera. Y tengo ahí un escudo, cuidado. Pasando del gusano. Venga, va. Vamos para acá a ver si esos de arriba se tiran con un poco de suerte. No tiene pinta, ¿no? Oh. Hace un gemido cuando le atacan, macho. Parece que le da placer más que dolor, ¿eh? A ver. Corre. Uf.
Va, 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 va. Talismán de Joy, no sé qué, vale. Cogemos esto, escudo grande. Ahí abajo hay una zona que también hay cosas, pero es que fíjate. Me va persiguiendo todo el ejército. Gran alma. A ver. Ahora me tiro. Vale. No, aquí no quería caer, pero bueno. Voy a subir a ver si puedo recuperar las almas. Total, ¿qué más me da? Si están todos abajo, menos el sapo este, que es muy pesado. ¡Hostia! Bebe. Vale, 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 vale. No quería hacer eso, pero bueno. Lo hemos hecho. Total. Por aquí creo que voy a una hoguera también. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar... ¡Ah! ¡Fuck! ¡Qué tóxico! ¡Ojo, no! Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No me matéis, por favor! Tengo una hoguera por aquí. Bebe. Vamos, vamos, vamos. A ver si pillamos la hoguera que hay por aquí. ¡Corre! Está por aquí mi amigo el herrero. También. Venga, 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 venga. ¡Actívala! ¡Actívala! ¡No, no me deja! ¡No me deja activarla! ¡De puta madre! ¡Muere! Vale, ¿me dejas? ¿Bien? Bien, 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 bien. Siéntate, siéntate, por favor. ¡Oh! ¡Dios mío, chaval! ¡Espectacular! Por aquí estaba el caballero Cebolla. Mírale allí al fondo. Sí. A ver el herrero este si me vende algo así barato y demasiado épico. Hay veces que pasa, ¿eh? Hola. No, no soy de aquí. ¿Qué vendes? Alma de no muerto, no sé qué. Humanidades gemelas, 10. Alma de smog, 10.000, chaval. Vende esto. Gran martillo del demonio. Guanteletes de sombra. Anillo primogénito del sol. Vale, los milagros me dan igual, la verdad. No sé qué hacer. ¿Estas almas merecerán la pena? Bueno, esta vale 200. A ver, vamos a pillársela. Y esto vamos a pillárselo por 10. La de Smog, no sé cuántas almas da, pero yo creo que 10.000 no merece la pena. ¡Realismo! Bomba negra, no sé qué. Un asco es necesaria. Ah, vale. ¿Y esta que necesito? Titalita titilante. ¡Buah! ¡Buah! Fragmentos de titanita. Tengo 0. No puedo mejorar nada. Pero nada de nada. Cómeme los huevos, que eres muy pesado. ¿Por aquí qué hay? ¿Quién es? ¿Es un caballero de estos normales? Sí. Bueno, normales. A ver si me explico. ¡Hala, muerto! Muertísimo. Trozo de titanita por 2. Bueno. ¿Dónde me renta? ¿Dónde me renta? Creo que voy a ir... Sí, ya sé dónde voy a ir. Voy a priorizar ir donde las gárgolas. Donde el primer boss oficial. A ver si nos lo cargamos. A ver lo que es. Esa es otra. Aunque mira, Nito. El cabrón se ha dado guerra, macho. Ha dado muchísima guerra el puto Nito. Pero al final... ha caído. Que es lo importante. Vamos, de una, va. Voy a ir recto. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. La de Smoke son 12.000. Vale, entonces no... no me interesa, entonces. Por aquí hay algo. Aparte de un perrete. Corre, coge esto. Hueso de regreso, muñeca peculiar. Corre. Oh, súbete aquí. Oh, que os follen. Adiós. Y ya tenemos un atajito. Ni tan mal, joder. Está muy bien. Sí, señor. Y aquí me puedo tirar si quiero. Y voy a una zona Total of the Night. Míralo. Bien, 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 bien. Sí, señor. A ver. Salta. Uf.
He visto ahí que rodaba y digo, estoy muerto. Pero menos mal que no ha rodado, macho. Vale, eso ahora lo cojo. Voy a mirar por aquí abajo primero. Y ahora nos tiramos ahí, cogemos cositas. Por aquí creo que también tiene que haber objetos, ¿o no? No, parece que no, macho. Por ahí puedes ir a donde el pajarito. ¿Qué cojones? Por aquí es por donde he venido. Espérate. A ver. Por aquí puedo seguir subiendo. ¿Hay algo por aquí? A ver. No, ¿qué coño haces? Donde el pájaro es que no sé si me renta ir, aunque hay un montón de objetos allí también. No sé, no sé. No sé qué hacer, macho. Vale. Escudo de águila, hechizo. ¡Bah! Yo no quiero hechizos, hombre. Y aquí creo que si me tiro. No, aquí no. Creo que había un bujerito por aquí. Ya me da igual. Mira lo que hay ahí. ¡Ole! Dos caracoles. Hacha de cola de gárgola. Total, nada. Ay, pues eso lo podía haber cogido antes, la verdad. Pero bueno. Creo que me dejó objetos ahí, ¿verdad? Consume un par de humanidades para avivarte los estus de la hoguera del señor André. Vale, ahora lo haremos. Ahora lo haremos. Además que sí, porque si voy a ir a por el primer boss, hay que hacerlo. Esto. A ver, que me estoy haciendo la picha un lío. Hola, señor, ¿qué tal? Ah, vale, ya sé lo que iba a hacer, coño. Que me lío yo solo, macho. Voy a volver a saltar aquí un segundo. Quiero mirar a ver si me dejo algo. Yo juraría que sí, pero no lo sé, ¿eh? Juraría que me dejo algún objeto por aquí. ¡Ole! Joder, otra vez me veía muerto, pero no, se ha dado bien, se ha dado bien. Vale, me tiro aquí. Vale. Bueno, ¿qué más da? Si estoy donde el pájaro igualmente. Si aquí he estado antes, qué gilipollez acabo de hacer, macho. Mira todos los objetos que hay aquí. Flipas. Lo que pasa que. A ver, ¿estos me atacan? Sí que me atacan, sí. Sotel. Bueno. No sé exactamente lo que es, si es mejor que esto o no, pero en fin. Mira las ratas. Buah, 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 buah. Vámonos de aquí. En fin. Espectacular. Espectacular, no diré más. Vamos a ver. Un par de almas me va a consumir, sí. Pero antes vamos a hacer una cosa. Mira. Aquí me voy a equipar. Me voy a equipar esto. Me voy a equipar los otros. Me voy a equipar las humanidades. Que creo que también te curan. Y aquí me voy a equipar. Yo qué sé. Las bombas. Estas. Por ejemplo. A ver el sotel ese que he cogido. Esto, 82. Nada, nada, nada. No vale, no vale. Mira la hacha, chaval. ¿La puedo usar? No. No puedo, no. 93. Ah, tiene más daño esta. Hostia puta, chaval. Y no tengo de esto, no. Esto tengo esta y de esto, esto. A ver. No. No, 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 no. No me convence, no. Vale, pues vamos a avivar esto con un par de humanidades. Una. Y dos, bien. Vamos a avivar. Bueno, vamos a anular el hueco primero, ¿qué coño? A ver. Vale, resucitado como humano y tal, avivamos. Tiene que dar ¿cuántos? ¿10? Sí, vale. Pues vamos a ir primero a donde las gárgolas, a ver qué nos encontramos ahí. Venga. A ver, señores, voy a irme directamente a donde las gárgolas, vamos, donde el boss. Las supuestas gárgolas, veremos a ver lo que sale. Lo mismo me sale aquí, yo qué sé, el señor de la ceniza este, el jefe final. Puede ser, ¿eh? No sería tampoco muy raro. A ver, que no me líe. Por aquí, por aquí. Y aquí arriba hay un huevo de enemigos también. Como este, para empezar. Vaya, hombre, el perrete. ¡Hala, hala, 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 chaval!
¡Qué complicado lo voy a tener! Vale, se me ha ocurrido una argucia. Se me ha ocurrido una argucia. A ver qué tal me sale. A ver qué tal me sale y si me funciona la argucia. Venga, hombre, que hemos matado a Nito. ¿Qué más puede salir mal? Que hemos matado a Nito nada más empezar el juego, prácticamente. F. Pero buena F, sí. Tengo una argucia. Como salga bien, va a ser esto la hostia. Es que aquí hay mucho enemigo, tío. Estos son fáciles, me los puedo cargar. Y unos cuantos menos que me persiguen. Vale, eso no me lo esperaba. Es que es duro este tío, ¿eh? Parece que no, pero... Vale, uno menos. Cúrate. Ataca. Placa, placa. Placa, placa, placa. ¡Hala! Lo que me das, musgo morado. Siempre me da lo mismo. Se supone que es randomizado también. ¡Hola! Ratilla. También podía haber pasado de ella, pobrecita. Si total no se mete conmigo. Vale. Esos son fáciles. A ver, el perrete. Por ahí viene, por ahí viene. Pero apúntale, hijo de mi vida. ¡Hostias! El perro este, cómo esquiva, chaval. Impresionante. Ven, ven, ven para acá afuera, anda, ven. ¡Joder! Venga, ataca. No. No se ha dado bien, no se ha dado bien. Recárgate. Atácame. Si quieres. ¡Oh! Cuidado, cuidado. A ver, la concentración, ¿eh? Vale, está medio muerto ya, ¿eh? Está chupado. Venga, va. Es un puto perro. Podemos con él. Vale, vale, vale. Vale. Vale, señores. Y estos de arriba es que no sé dónde están. Ni si se tirarán. Ya te digo que si se tiran. ¿Vienen todos? Mejor. Corre, corre. Corre, 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 corre. Buah, está aquí este otra vez. Anda que te follen. Oh, fuck. Corre. Está este haciendo magia aquí de todo. Buah, 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 buah. Venga, va, sube. Corre, 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 corre. Que quiero ver quién es. Oh. Qué desgraciado, chaval. No sube, ¿no? No sube. Ande que te follen. Vamos a ver qué bicho hay aquí arriba. Es que los magos estos yo me creía que dejaban de salir, tío. O sea, que los matabas una vez y ya está. A ver. Vamos a morir directamente, va. ¿Estáis viendo quién está ahí? ¿Estáis viendo al puto Artorias? Alias Mente Fría. ¿Estáis viendo al puto Artorias? Mira, mira, qué espectacular. Espectacular. ¡Oh! Artorias y Priscila. Menos mal que Artorias está bugueado, chaval. Está bugueado. Priscila. ¡Oh! Está ahí Artorias, chaval. Y Priscila está bugueado. O sea, Priscila está bugueada, digo. Artorias está bugueado. Priscila está tocando los huevos. Es diferente. Hostia, pero yo me voy a poder cargar a esta tía con el nivel que tengo y todo. Yo creo que no, ¿eh? Y es que encima Priscila se hace invisible, macho. Es que es otra putada, tío. La puta Priscila, macho. Esquiva, esquiva. Vamos a ver el Artorias. Mírale. Hombre, le ataco, pero no le hago nada. Yo creo que me tengo que cargar a Priscila primero, ¿eh? ¿Vendrá para acá? Es que no la veo, tío, porque aquí no hay nieve. No puedes ver sus pisadas. ¡Qué putadón! ¡Eh! ¡Sí que se la ve! ¡Sí que se la ve! ¡Sí que se la ve! Vale, 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 vale. Sí que se la ve, sí. Cuidado con este. Vaya, hombre, ahora me ha atacado. Vaya, por Dios. A ver. Vamos a ponernos la armaduraca. A ver qué tal.
Voy a ir un poco más lento, pero bueno. Hola, Priscila. Estoy cogiendo una manía. Mira que me mola este boss, ¿eh? Pero joder. Lo mismo te cargas a Priscila y se activa este señor. O entonces sí que me daría una alegría. Mira, viene por ahí, se la ve el humillo. Se la ve el humillo, macho. Es que esta espada es súper corta, tío. Es que esta espada es cortísima. ¿Viene para acá? O sea, ¿consigue entrar aquí? No creo, ¿no? Sí, sí que resistes más, sí. A ver, déjame pasar, por favor. Por favor. Por favor. Dios mío. Bebe. Priscila. Hola, ¿dónde estás? Eres muy maja. ¿Dónde está? What? No sé dónde está. Ah, vale, está ahí. Buah, es que este combate va a ser espectacular. Está ahí. A ver si me ataca y me lo cubro. No sé dónde está. Está aquí en la esquinita. No, macho. Es que, mira que hay bosses, ¿eh? Pues nada. ¿Qué hace? Está pegando Artorias. ¡Ay! Ya sé dónde está. Está aquí detrás. Está por aquí. ¡Hala! Venga, venga. A ver, es dura, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Ahora sí que no sé dónde está. Está aquí. ¡Joder! Es impresionante cómo se esconde, chaval. Venga, toma por culo ya. Es que este arma, pa' Priscila, este arma, macho, no es que valga pa' mucho, la verdad. Muy bien. La primera en la cara. A ver, esquiva pa' acá. Cuidado, cuidado. No sé dónde ha atacado, la verdad. Es que no la veo, tío. Es que no la veo. Esto no tengo nada. Lo que no sé es por qué no te deja hacerle daño a Artoria. No lo entiendo. No lo entiendo. Priscila. Está por aquí. No sé por dónde, pero está por aquí. Me he tocado. O sea, la he tocado con ella. La he tocado con ella. Me he rozado con ella, más bien dicho. Esquiva, esquiva. Cúrate. Es que no se la ve, macho. Es que eso es ventaja para ella, tío. Uf. Está aquí, está aquí, está aquí. Pero no la voy a dar. Vale. Uf, es que la quito una mierda, chaval. La quito una puta mierda. Sinceramente. Uf. Y claro, tengo que ir con el escudo, porque si no voy con el escudo me pulveriza. A ver si me estrello con ella otra vez. Te podías buguear, Priscila. Guau, 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 guau. Guau. Ay, le he quitado vida con la armadura. Uf. Cúrate, anda. O sea, recupera movida de esa. Está por aquí. Si es que no está mucho más lejos. Madre mía, el bosque me ha ido a tocar, tío. Es que de verdad es flipante. Está por aquí detrás. No sé dónde exactamente. Que es muy jodido. Es muy jodido. Hombre, Priscila, ¿qué tal? A ver, a ver. Ahora, ahora. Una vez la veo.
Mierda. ¿Y qué saldrá donde ella? Me pregunto yo. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Le ha quitado un huevo de vida! ¡Ah, qué putada! Se va a hacer invisible otra vez. Eso ya no me gusta tanto. Por lo bien que se había dado. Venga, va. Bueno, todavía no cantemos victoria, que podemos salir de esta. ¡Ataca! ¡Oh! Me ha dado. Vale, esquiva, 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 esquiva. Que se nos quite la hemorragia y luego la atacamos. Porque si no, nos jode. Cúrate por si acaso, que tenemos estos. Y está viniendo para acá. Corre, corre. Esquiva, esquiva. Bien, bien. Está por aquí. ¡Ah! ¡Putadón! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Bebe! Dos traguitos. No me gustaría que me hiciese hemorragia. No me gustaría. Es que ataca que no veas, la tía, ¿eh? ¡Ataca que no veas! Ya la hemos cagado. No, me va a matar. Se puede. Es muy viable. Pero lo suyo es tener una armadura mejor. Bueno, una armadura más rápida, más bien. Que defienda, pero que sea rápida. Y algún arma mejor, sí. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Bastante caótico todo. La verdad que mola mucho y vicia un montón el tema de no saber qué enemigo te vas a encontrar, ni qué boss. No sé, lo hace muy diferente el juego y a mí me encanta este reto y pienso pasármelo entero. Ya habéis visto a Nito, por ejemplo, donde antes estaría el demonio de Tauro, nos ha salido Nito, lo hemos matado prácticamente al principio del juego. Priscila, que va a ser bastante jodida de derrotar por el tema de que se hace invisible y demás, la zona en la que está, las armas que llevamos, las armaduras y demás, pero bueno. Lo bueno que tiene Dark Souls es que tienes tantos caminos para elegir que siempre podemos dejarla para más adelante si acaso nos cuesta demasiado. Así que nada, primer episodio, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis cositas interesantes, canal de Twitch y demás historias. Por mi parte, nada más, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.